Gracias. Saludos. Los médicos del NEI Arias Lora y de la unidad de quemado dicen que es muy crítica y de mucho cuidado la situación de ambos pacientes. El subdirector médico del NEI Arias Lora, doctor Alejandro Soto, explicó que Rafael Contreras, de 55 años, quien laboraba en la caldera de Poliplas al momento de la explosión, está en condiciones muy delicadas, precisando que incluso está siendo dializado. Aparte de eso, le tuvo que poner un tubo de pecho porque presentó un hemoneumotora. Eso es a causa de la onda expansiva, que él estaba muy cerca de la explosión. Pero es el que está más crítico de todo lo que hemos recibido. Mientras que Francisco Liz, de 39 años, quien también trabajaba en la caldera junto a Contreras, sigue grave en la unidad de quemados, precisó el director Eddie Bruno. Paciente que está complicándose. Hoy subieron sus glóbulos blancos. También el paciente hizo en el día de ayer un déficit ventilatorio, lo que nosotros llamamos, eso hace hipoventilación, y tuvimos que atenderlo en ese sentido. Teníamos planeado en el día de hoy comenzar su plan quirúrgico, pero las condiciones de él ahora mismo no son para llevarlo a cirugía. Este lunes fueron dados de alta otros dos pacientes, víctimas de la explosión de la fábrica de plásticos en Villas Agrícolas. Pero Rafael Contreras y Francisco Liz están en intensivo, con quemaduras y traumas graves. Los especialistas dicen que dan un estricto seguimiento a ambos pacientes debido a que durante el fin de semana los dos presentaron complicaciones. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó desde el Hospital NEI Arias Lora.